Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de una nueva saga. Si recordáis, hace un tiempo empezamos el Real Warfare y no supe decir cómo se llamaba, porque que no me acordaba, cada vez que encendía el juego no me acordaba. Y era el problema era que estaba jugando un juego que había descargado gratuitamente de una compañía que lo vendía conjuntamente con su siguiente versión. En ese juego anterior era el Real Warfare siglo XIII y este es el Real Warfare 1242. Y el juego, cuando yo necesitaba iniciarlo, este y el otro, tengo que abrir un archivo que se llama Real Warfare Anthology. Entonces era una paranoia porque no me sabía realmente el nombre del juego, y cuando empieza el juego, la introducción me la salto porque no me deja grabarla, no me dejaba grabarla, y en este me pasa otro tanto de lo mismo. De hecho, en este es todavía peor, porque no es que no me deje, es que cuando le doy a grabar se me queda totalmente saturado el ordenador y no entiendo por qué. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo que en el otro, una campaña. Y por lo que veo es una expansión solo para los rusos. Vale, Rusia, siglo XIII. Sí, efectivamente, tiene que ser una expansión, porque si el otro era el siglo XIII y ahora seguimos en el siglo XIII, una expansión. Más o menos ya sabéis que un cuarto de hora, 25 minutos, seguramente sean 25 o 30 minutos, porque un gameplay de rollo estratégico es muy complicado hacerlo de 15 minutos, pero bueno, depende de lo que dure. Y si me quedo atascado, pues ya veremos si lo terminamos o no lo terminamos, ¿vale? Eso, Rusia, siglo XIII, un estado inmenso que, aunque dividido, se mantuvo firme ante numerosas amenazas externas. Pero la llegada de los mongoles demostró ser demasiado, y hasta las ciudades rusas más grandes cayeron. Tras una feroz lucha, finalmente Rusia se unirá contra el invasor y los mongoles serán expulsados. Pero la gran batalla está todavía gestándose y... bueno, la gran batalla vamos a sufrirla nosotros. Damos a comienzo. Y tenemos un grave problema. ¿Qué mierda es esto? ¿El ejército enemigo? Los teutones. ¿Pero los teutones no deberían de ser nuestros? Yo le voy a dar siempre a batalla fácil, que esto... me va a ayudar. Esto supongo me deja comprar cosas. Me deja mejorar unidades. Ok. Vale. Bueno, vale, vamos a ver. Para esta batalla se te concede el mando de las mejores unidades de batalla rusa. Piqueros de Drusiña Senior. O sea que estos son piqueros, ¿no? Supongo. Sí, porque pone pica. Este es un tipo de fuerza rápida y maniobrable, pero no te confíes demasiado, pues tus objetivos serán proporcionalmente exigentes. Tu reacción y habilidad para avanzar rápidamente decidirá la cantidad de pérdidas en la que incurrirá el ejército de tu padre. Vale, estamos llevando al ejército de nuestro padre, ok. Para poder cumplir los objetivos con éxito, ten en cuenta los siguientes consejos. 1. Cuando ataques a un enemigo, intenta golpearle desde los flancos y desde la retaguardia. Esto no nos lo dijeron en el otro juego y seguramente use las mismas mecánicas. 2. Si tienes que atacar varios objetivos a la vez, da la orden a cada unidad de antemano. Cuando las fuerzas lleven a cabo tus órdenes, mira alrededor. Tal vez haya fuerzas enemigas por las inmediaciones que puedan ser destruidas sin esfuerzo. O tal vez puedas apoyar un asalto amistoso por medio de un ataque al flanco o la retaguardia. Que por cierto, aquí solo veo dónde vamos a salir nosotros, pero no el enemigo. Con lo cual, me da que este juego va a ser más complicado que el otro. Si ves una unidad de arqueros atacando a tu aliado, intenta flanquearla y destruirla. A lo mejor es que los rusos, o sea, los alemanes, que son los teutones, son nuestros aliados. Porque yo espero que no... esperen que yo, con 40 tropas, me voy a enfrentar a todo esto. Pero bueno, vamos a ver. Facilitarás enormemente el ataque a tu aliado. Y cuantas más unidades hayas dejado... o sea, haya dejado tu aliado, de mayor ayuda te será. Casi seguro que sí, que estos van a ser nuestros aliados. Recuerda, tus unidades son más eficaces cuando atacan a toda velocidad.
Intenta alejarlas del combate cuerpo a cuerpo. Buena suerte, que Dios esté con nosotros. Vale. Ahora supongo que saldrá una charla. Este juego no lo he probado ni siquiera para hacer una prueba de grabación. La única prueba de grabación que he hecho es antes, que he intentado echar a grabar el juego y con la introducción y se me ha quedado totalmente petado el ordenador. Y ahora lo que he hecho es darle calidad, me parece que baja las texturas y a todo el juego en general. Y he bajado el volumen de algunas cosas y de momento va bien. Con lo cual a lo mejor era un problema de calidad de texturas que no puede mi ordenador con todo eso. Ya os dije yo que este tipo de juegos me dan normalmente bastante miedo porque... Vale, me estaba leyendo esto. Te dice que si empiezas atacando al principio a totas y a locas, pues puede ser que ganes al batallón contra el que te estás peleando, pero después en verdad vayas a perder porque pierdes un montón de tropas y a lo mejor hay un segundo ataque. Vamos, digo yo que será por eso por lo que te dicen esto, pero bueno, vamos a ver si termina de cargar. Tiempo de carga no me gusta, demasiado grande, pero bueno. Siendo una expansión del otro, doy por hecho que es una expansión, cuando no hay más campaña que la de los rusos, pues siendo una expansión del otro, supongo que tendrá algún tipo de mejora. No nos han puesto un tutorial ni nada, así que también doy por hecho que nos lo van a explicar ahora mismo, nada más que termine esto. Digo yo. Venga. Corría el año 1234. Durante los 10 últimos años, las tierras rusas del norte se enfrentaron a numerosos ataques e invasiones. En 1224 se perdió la ciudad de Yuryev tras un largo y peligroso asedio. Su defensor, Kniaz Viatchko, fue incapaz de contemplar cómo el enemigo se apoderaba de su ciudad y abandonó sus murallas a caballo para arrojarse directamente al fuego. Los invasores rebautizaron la ciudad como Dorpat y la convirtieron en el Obispado de Dorpat. En 1227, caballeros alemanes atacaron y ocuparon las islas de Saaremaa y Muhu. Para detener la invasión y disuadir a los caballeros alemanes de que siguieran atacando tierras rusas, Kniaz Yaroslav II acudió con su ejército desde Pereslav el Saleski para ayudar al gran Novgorod. Reunió hombres de tierras locales e invadió el obispado de Dorpat. Su primer encuentro con fuerzas alemanas tuvo lugar en la orilla del río Emajogi. Esta batalla marcó el comienzo de la represalia rusa. En esta batalla, Kniaz entregó el mando de una de sus alas a su hijo Alexander por primera vez. Al joven no le llevó mucho tiempo demostrar de lo que era capaz. Kniaz, tu padre envía un mensaje. Intercepta y destruye a la infantería enemiga que planea atacar nuestro centro desde los flancos. Los verás muy pronto. Kniaz, déjame que te recuerde que tu ataque será mucho más efectivo si atacas al enemigo desde los flancos y desde detrás. No olvides que el poder de la caballería estriba en el ataque frontal a todo galope. No dejes que el enemigo se involucre en un combate cuerpo a cuerpo. Buena suerte. Bueno, chicos, pues... somos el hijo del zar, supongo. Y caballería. Nuestras tropas... supongo que las rojas son los enemigos. Que Dios esté con comienza nosotros. La batalla, pero dale al pause. Vamos a ver qué tipo de tropas... son todos caballos. Lo que yo no sé es cómo copones piensan que nos vamos a defender de esta... ¿dónde están los enemigos? Vamos a ver... vamos a ver, estos son... ¿estos qué son? Tíos de a pie, ¿no? Sí, no hay ningún arquero. Y si los atacamos desde el flanco, ¿cómo leches piensan que vamos a atacarle desde el flanco? Vamos a ver que investiguemos un poquito esto. Podemos venir... no. Sí, se puede.
O sea, yo me podría meter aquí, por ejemplo, en el bosque. Piqueros del Drusina Mayor. ¿Cómo que piqueros? Son caballos, ¿no? Drusina Mayor, piqueros, líder militar. A ti te podemos traer por aquí, por ejemplo. Y a ti te vamos a dejar por aquí. Vamos a ver. Acercamos este aquí. Y a ver, las tropas enemigas, ¿dónde están? Que son estas, ¿no? Que ya no te tienen escudos, porque eso es... Pero las tropas están huyendo. ¿Huyen o qué están haciendo? O sea, primero se retiran, después echan adelante. Me cago en la leche. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Drusina. Que a lo mejor este tendríamos que haberlo dejado por aquí. Venga, por el flanco. Vamos a ver. Atacamos con estos tres, por ejemplo. Y... ¡Ahí! ¡Atacad al enemigo! ¡Ataca! ¡Ataca, ataca, 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 ataca! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Vamos! ¡Tú! ¡A esta unidad! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Pum! ¡Tú vas a atacar a esta otra unidad! ¡Y tú vas a atacar a la última unidad! Y después lo que hacemos es retirarlo, ¿vale? Recién se choquen, retiramos. ¡Vale, vale, 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 vale! Espérate, espérate, espérate. Lo retiramos. Ahí. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Esto qué hace? ¿Aumenta el mapa? Sí. Quieto, 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 quieto. Son unidades de a pie. Podemos retirarlas para acá, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a retirarlas por aquí. Y ahora sí podemos atacar, por ejemplo. Siguen avanzando. ¿Vale? Venga. ¿Vale? Venga, 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 venga. ¡Vamos! 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 Venga. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No sé yo, no sé yo, no sé yo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí, ahí, ahí. Retiramos por aquí. Y... ahí, venga. No, ahora este. Vamos, 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 vamos. Así me gusta. Y tú ataca a esta por la espalda. Y entonces tú ya te puedes retirar. Vamos, retira, 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 retira. Retira. Tú, retira también. Vamos. He dicho retira. Vamos. ¿Pero por qué no te retiras? ¡Copones! Vamos, atacad a esta. Y tú ya puedes atacar a esta, por ejemplo. Vale, venga, 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 venga. Tú ataca a esta, que ya se está retirando. Y si se está retirando, está perfecta. Tú, venga, vienes por aquí. Vienes por aquí, vienes por aquí. Vamos, 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 vamos. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Mierda, se ha quedado atascada. Se ha quedado atascada. ¡No! Bien, ¿qué nos queda por aquí? Nos queda una caballería, que es la general. Pues vamos a atacar por aquí, por la espalda. A esta gente de aquí. Corriendo. Tu padre envía un nuevo mensaje. Buen trabajo, hijo. Esto es lo que debes hacer ahora. El enemigo se ha dado cuenta de su situación y está adoptando una posición defensiva. Nuestra principal fuerza está lista para el ataque, pero los ballesteros de la colina suponen una gran amenaza. Tu tarea es rodear al enemigo desde la izquierda y atacar a los ballesteros desde su retaguardia. Tu ataque servirá de señal para que iniciemos el asalto. Haz todo lo posible, hijo. Nuestros hombres confían en ti. Buena suerte. Vale, este juego me está gustando más que el otro, porque digamos que es más, como más interactivo, ¿no? Venga, retirado. Ahí. Y tú, sube para arriba también. Y vamos a ver por dónde podemos subir. Ahora lo veremos. Sí, ¿dónde está el caballo este? Vale, 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 vale. Vamos a ver. ¿Por dónde podremos subir? Supongo que si lo... me gusta el ruido de fondo este que se escucha como... eso. Si fuera una tormenta de nieve o yo qué sé. Venga, seguimos por aquí hasta el fondo. Y aquí vamos girando. ¿Vale? Venga. Vamos a ver si así no nos ven. Y
tío, que a veces complica manejar la puñetera cámara. Vamos a ver. Venga. Se están rejuntando. Vale. Entonces podemos traerlo directamente a esta zona de aquí y ponerlos tal que así, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces ya podremos atacar a esta gente de aquí, que se están poniendo además orientados hacia esta zona de aquí. ¿Vale? Venga. Le damos a rebobina para que vayan rápido. Genial. Conseguimos pasar por detrás sin que se enteraran. Ahora, Keniad, tienes frente a ti a los ballesteros enemigos. Si atacan, perderás muchos soldados. Lo que debes hacer es atacar a todos los ballesteros a corta distancia, lo que les obligará a luchar en combate cuerpo a cuerpo y no les permitirá usar las ballestas. Asigna un objetivo diferente a cada uno de tus equipos y carga. No tendrán la menor oportunidad. Claro, pero es que ya se han dado la vuelta los cabritos estos, así que lo tenemos bastante complicado, ¿no? Eso de pillarles por sorpresa, pero bueno. Vale. A ver, le damos al pause, le damos al visto y tenemos 4 unidades. Pues la unidad esta viene aquí y además corriendo. No. En normal, ¿vale? Espérate. Tú, ahí. Tú, aquí. Tú. Drusina. Aquí. Tú. Aquí. Y el rey a por esta. Y entonces, ¿esto para qué es? Cuerno. ¡Oh! ¡Ah, amigo! Creo que acabo de entender cómo se hace para que las tropas no pierdan moral. Creo que existe este puñetero cuerno de moral. ¿Vale? Todas adelante. 1, 2, 3. Ahí, aceleramos. Venga. Oye, ¿está porque no se mueve? Hijos de su puñetero padre. Líder militar. Vamos. Cuerno de moral, contra estos. Venga, contra esto. Vamos, contra esto. ¿Y ustedes? Tú, contra esto. Tú, contra esto. Ahí, a paso ligero. A paso ligero. Y tú, contra esto. Y no tiene cuerno de moral. Me cago en la leche. Me vendría estupendamente tener cuerno de moral. Pero bueno, vale. Venga, vamos. Quiero ver cómo esas tropas enemigas huyen, despavoridas por nuestra presencia. 18 minutos. Vale, tú ya puedes atacar al siguiente. Ahí. Vamos. Venga. Reviéntalos enteros. Venga, aceleramos. Y le damos al pause. Atacamos con esta gente. Vale. Atacamos con esta gente. Unas palabras de parte de tu padre, Kenia. Bien hecho, hijo. Hemos roto la retaguardia del enemigo. Lo único que queda por hacer es acabar con él. Atacaremos desde ambos lados. La infantería desde el frente y la caballería desde la retaguardia. Únete al ataque de la caballería. Buena suerte. Buena suerte, dice. Pero te dice acabar con él, pero es que no veo dónde están las tropas enemigas. O sea, el jefe enemigo, que es al que dicen que tenemos que atacar, no lo veo. Vale, lo acabo de ver. Atacar. A por él que vamos. Venga, ahí a lo loco. Vamos. Corriendo. Vamos. Venga. Vamos. Venga, caballería al ataque, que estamos... esto de tener aliados me está gustando, ¿vale? Venga, tú, aquí. Y tú, al otro. Ahí. Vamos. Y tú puedes tocar tú el cuerno para que nuestras tropas estén contentas y además con moral elevada. Vamos. Venga, ataca a este. Vamos. Vamos. Aceleramos para que esto acabe pronto porque ya no le queda nada. O sea, es que está vencido. 20 minutos. Tiene que estar muerto ya.
¿no? O sea, yo no veo ahí más tropas enemigas. O sea, sí, es verdad, queda esta. Pero vamos, que esta está muerta. Corre. Vamos, vamos, vamos. 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 Y ahí. Vamos, vamos, que huyan, que huyan, que huyan. Y ya está, reventado, ¿no? O sea, le hemos pillado con los caballos. Están reventados, más que reventados. Digo yo. Vamos. Dios nos ha concedido la victoria. Sí, se ha quedado pillado, supongo que ahora nos va a decir. Ha pillado, o sea, ha sonado algo raro en el ordenador que no me mola. Creo que se me va a quedar pillado. Bueno, chicos, no sé qué leches ha pasado. Hemos tenido la victoria. Y esto huele a que se haya quedado pillado el ordenador, ¿vale? Porque a mí me extraña que el fondo sea esto blanco. Si le pegaría algo más, tono marroncito, lo que sea. O sea, que estoy casi seguro de que esto se ha quedado pillado. Es posible que lo que estoy hablando ahora mismo no veáis nada. Pero bueno, hemos vencido. Vamos a darle a continuar. Y a ver qué ocurre. Si realmente el fondo blanco ese que me aparecía a mí, que supongo que estaréis viendo vosotros, es del juego, menuda cutrería. Ahora, eso sí, lo que es el juego en sí mismo, la verdad es que sinceramente a mí me gusta más que el anterior. Y esta es la siguiente batalla, supongo, porque es otro mapa. Si le damos a que no lo hacemos, Escaramuza, efectivamente, otro mapa. Con lo cual, esto forma parte del siguiente gameplay, que seguramente lo perdamos como ocurrió en la otra serie. ¡Buen camino!